una semana más vamos a decorar nuestra agenda. En esta ocasión no he cogido imprimibles. Me gusta variar, no me gusta tener toda la agenda igual. Y para esta semana he escogido unos restos de papeles decorados que tenía. No recuerdo la marca. Son en tono rosa. Este trocito es de un Smashbook. Y bueno, mis colores favoritos son el rosa y el azul. Lo que he hecho es previamente les he puesto la cinta de doble cara para que no se alargue el vídeo. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, como veréis, esta semana, al ser la última de febrero, continúa con la temática del amor y la amistad. Por eso he elegido también los tonos así un poco de rosas, porque para mí es un color que lo relaciono con ese tema. Previamente también he cortado las cartulinas en el tamaño de las casillas de la agenda. Para eso, pues como toda la vida, con regla y tijeras o con regla y cúter. Veréis que he hecho también unos rectángulos mucho más estrechitos y los he puesto a la izquierda en una casilla vacía. Ahí es donde puntearé el tip de está hecho, no está hecho. Y luego también veis estos rectángulos donde he hecho una especie de flechita. Esto me sirve para o bien en una casilla vacía la pongo, o bien sobre papel tipo post-it, que ahora veréis un stack pequeñito en el que, bueno, como van cogidos solamente con pegamento por un lado, yo lo que hago es que le añado pegamento por el otro lado. Y así poco a poco es como va quedando la agenda decorada. Como veis, es todo repetitivo, porque me gusta que ambas páginas lleven la misma temática, que queden coordinados los colores. Lo que he hecho en esta ocasión para hacerla en mis colores favoritos, azul y rosa, es que, como veis, los fondos los estoy haciendo en rosas, en tonos de la gama de los rosas. El washi tape también lo utilizo de rosas, que lo corto con la tabla de Martha Stewart de cortar. Justamente lo que es el ancho de los separadores de la agenda es la mitad de lo que es una cinta normal de tamaño normal de washi tape. Entonces, con la tabla de Martha Stewart es muy sencillo cortarla toda exactamente recta, porque es justo la mitad, la pones en medio, le das a la cizalla y te la corta exacta. Entonces luego ya con la regla es con lo que corto los laterales, porque me es muy cómodo, más que estar cortándola con tijeras o con el cúter. Con el cúter lo que hago es que si algún trocito se me ha salido y no es exacto, pues entonces sí que lo repaso y lo dejo exacto. Es muy cómodo este sistema, a mí me gusta, vamos, es el que más utilizo. Luego, para hacer la parte de los tonos azules, lo que voy a utilizar son algunas pegatinas de Create 365, que tengo en colores, y bueno, cojo el más similar al azul y es con lo que pondré la parte azul a la agenda. También lo que utilizaré será uno de mis rotuladores favoritos de la marca Stabilo. Son de punta fina y son los que gasto para escribir mis notas en la agenda, pero también para decorarla. Entonces, en esta ocasión los voy a utilizar para la decoración. Y lo que hago es un recuadro en el que dejo un espacio sin hacer recuadro, y luego pues hago pues un garabato. Entonces viene a ser como un pequeño dodeline, mejor dicho, y bueno, queda muy gracioso. He puesto unas pegatinas también que son unas florecitas, que son de la marca Eco Park. Y bueno, espero que os esté entreteniendo y os pueda servir de inspiración la forma en la que decoro mi agenda.
Os aconsejo que todos los rotuladores que utilicéis, cuando los guardéis en sentido horizontal, ya que así tardan muchísimo más en secarse, se conservan mejor. Y así es como está quedando la página. La verdad es que estas pegatinas son una monada, a mí me encantan. Y ya está. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, busco me gustas en la página del vídeo. Entonces, debajo del vídeo veréis una manita con el pulgar arriba. Si os ha gustado, clic. Y muchas gracias por vuestros comentarios. Os espero otra semana para planificar conmigo. Nos vemos en mi canal. Y ya está, ya solo queda ponerla en la agenda y a planificar la semana. Que tengáis una buena semana. Chao, chao.